Bé, bueno, eh, sobretot de cara a les cares noves, que suposo que molts sous R1, ens presentem. Jo sóc la Cristina R4 de Rubí i fem aquesta presentació conjuntament amb l'Alicia, que és ja quasi R3 també de Rubí, el Mario R2 de Rubí també i el Vladimir, que és EIR de, de Rubí, que l'hem fet conjuntament amb, amb l'Anna Miret. Llavors, una mica en línia amb la presentació que es va fer ja fa uns mesos d'urgències odontològiques, que ens va semblar molt interessant, hem fet una sessió d'urgències d'oftalmologia perquè hem pensat que potser és un terreny on no estem tan còmodes, però que tot i ja així sí que és bastant freqüent a primària. Hem intentat recollir les patologies que més prevalentment o que més freqüentment ens podem trobar des d'atenció primària per diferenciar també, sobretot, aquelles on tindrem signes d'alarma i les hem de derivar de forma preferent a l'oftalmòleg i, per altra banda, què s'espera que assumim i que fem nosaltres des del CAP. Llavors, començant amb l'ull vermell, que és una, no, un signe molt comú i habitual dintre del que són les urgències oftalmològiques, com veieu, tenim entitats que en poden ser causa i que són completament banals, no? com l'hiposfagma, i en tenim d'altres com un glaucoma, que sí que es requereixen eh, una valoració per part d'un especialista doncs, de forma urgent. Eh, hi haurà certes peculiaritats en cada un d'elles, que no entrarem en molt detall perquè si no se'ns allargarà molt la presentació, però sobretot tenint en compte quins són els signes d'alarma que ens hauran de cridar l'atenció i són els primers que haurem d'anar a buscar per saber en quin dels dos grups ens trobem. Aquests principalment seran el fet de que la hiperèmia, la distribució, sigui siriar, o sigui la distribució de quan veiem l'ull vermell, quina és l'afectació que hi ha, i per altra banda, sobretot si hi ha dolor i disminució de l'agudesa visual, aquestes són les quatre entitats que principalment compliran aquests criteris, la anterior aguda, el glaucoma, la queratitis i l'escleritis, i són d'abans aquests casos on haurem de considerar la derivació a de l'especialista amb més eh, importància. La resta, en principi, les podrem assumir des de primària, a no ser que hi hagi un cas en concret que es compliqui o no vagi bé. Llavors, aquí un cas clínic, que ja que ha vingut gent, a veure si tenim una mica de feedback, és un pacient de 35 anys que ve al cap perquè des de fa una setmana té una sensació com de cosa estranya a l'ull i ha vist que té aquesta distribució així com molt sectorial, només a la zona temporal de l'ull dret, de l'ull vermell. O sigui, és una epidèmia localitzada, sense signes d'alarma aparents i amb aquesta sensació de cosa estrany. Algú sap què pot ser? Molt bé, Montse. <laughs> Efectivament, és una, és una episcleritis. Sí. <laughs> pues mira, <laughs> pues el que li diríem al company no, és que això és un procés que, tot i que pugui preocupar, doncs, normalment s'autolimita al cap de inclús 3-6 setmanes, que podem donar llàgrimes artificials si aquesta sensació de cosa estrany doncs, crea molta molèstia, però que en un principi no farà falta donar ni aines ni corticoides tòpics. Per distribució, aquest tipus d'hiperèmia sectorial s'assembla molt a l'escleritis, que per diferenciar-ho, com que l'episcleritis, la inflamació és dels vasos esclerals més superficials, si posem un vasoconstrictor, no, com una gota de fenilefrina, la lesió desapareix durant uns minuts i després tornaria a aparèixer, en canvi l'esclerítis no. Aquest és un altre cas clínic, és una dona de 55 anys, que sense cap altra més sintomatologia s'aixeca pel matí i veu aquest sagnat a l'ull, que és una cosa que a vegades pot acabar sent molt més aparatosa que en aquesta imatge, i llavors s'espanta i ve el cap. Com a antecedents, per fer-ho així fàcil i tot lligat, és una pacient hipertensa, i no s'ha no, s'ha fet cap traumatisme ocular ni s'ha rascat l'ull. Bé, això és un hiposfagma, tranquil·litza el pacient, també que és un procés que s'autolimitarà, descarta que no hi hagi una crisi hipertensiva i que no hi hagi més signes de sagnats i si hi ha episodis de repetició o té més hematomes, doncs llavors sí que es pot mirar i fer un estudi de coagulació, però no és una cosa que s'hagi de tenir eh, com, a, com, a, com a norma. I aquí en tenim un altre que ja la distribució de la hiperèmia és diferent i a més a més ens diu que té visió borrosa des de fa una setmana i dolor ocular. És un noi de 37 anys, no té secrecions, ha tingut tres episodis similars i la pupila és normal, el reflex de pupilar és normal i la resta de l'exploració és anodina. Algú sap què pot ser aquest cas? És un cas d'oveitis anterior aguda, Llavors, davant de la sospita s'ha de derivar de forma urgent a oftalmologia. Si creiem que s'endarrerirà, podem posar ciclopègic a l'1% per controlar el dolor i un corticoide tòpic per disminuir eh, les sinèquies que es poden fer. Llavors, centrant-nos en el que seria l'ull vermell per antonomàcia primària, que és la conjuntivitis, la conjuntivitis és un ull vermell que tindrà un inici progressiu i gradual, la hiperèmia sol ser eh, perifèrica, no hi haurà signes d'alarma, com hem dit abans, de forma eh, en general. I els símptomes principals, doncs, a part d'aquesta hiperèmia, serà la secreció i un prurit ocular. Llavors, la conjuntivitis al·lèrgica té la peculiaritat davant de la vírica i la bacteriana que a l'inici sol ser ja bilateral des d'un principi. És de les tres, potser, la que hi ha eh, més prurit o on el prurit és més eh, intens. El tipus de secreció és, és una secreció mucosa, aquosa i hi ha molt llacrimeig i tenen aquesta sensació de cosa estranya però que no és tan eh, aparatosa com en els altres tipus de, de conjuntivitis. Té aquest component també estacional que a vegades va associat d'un quadre de rinitis general i eh, el tractament en la majoria de casos serà fer un coliri antihistamínic. En casos molt lleus també diuen que es pot fer només llàgrimes artificials i compreses fredes però principalment serà el coliri antihistamínic. Intentar evitar des de primària posar corticoides però en els casos que no, pot bé, que no van bé es pot com començar amb un corticoide suau. Llavors, la bacteriana, que inicialment serà unilateral, però progressa ràpid cap a bilateral. Aquí el prurit no és tan intens, o sigui, la picor no és tan intensa, però sobretot hi ha molta secreció, és una secreció abundant i purulenta. No hi haurà tant lagrimeig com en l'al·lèrgica la o la vírica. I aquí el que haurem de fer és posar un antibiòtic tòpic encolíric que per la nit es pot posar fumada a banda de tot això, al final tenim un apartat de cuidats d'infermeria que el company us explicarà detalladament també una mica el maneig en cada un d'aquests casos. I la vírica, ja per acabar, també igual, igual, que la bacteriana, comença unilateral, però és una entitat estacional molt contagiosa pel que als pocs dies pot passar a ser bilateral. Aquí com les mesures d'higiene seran molt importants. La eh, hiperèmia conjuntival aquí és molt més aparatosa que també es veu a la imatge, i hi haurà un molt llagrimeig, que també es confon amb aquesta secreció que és molt acuosa. La sensació de cosa estranya aquí és més important i pot coexistir doncs, edema palpebral, camosis o pseudomembranes. Haurem de tractar-ho també amb antibiòtic, en aquest cas serà profilàctic i inicialment només en l'ull afecta, i s'ha de mantenir unes dues setmanes aproximadament, però mai menys de cinc dies. En el cas de pacients que siguin portadors de lents de contacte, l'antibiòtic, tant en la víriga com en la bacteriana, ha de cobrir la pseudomona i el fet de reintroduir les lents de contacte en els casos que sabem que han sigut per seu món, doncs ens haurem d'esperar dues setmanes. A les guies parlen que podem posar corticoides amb una pauta de creixent de cada cinc dies en els casos que sigui afectació bilateral amb pseudomembranes o bilateral amb un gran component inflamatori. Tot i ja així, a l'hora de posar corticoides és millor que ho valori un oftalmòleg, sobretot per descartar també que no hi hagi una afectació herpètica i que posant els cortis la liem. Per tant, jo em quedaria amb la part de, de dalt de posar l'antibiòtic i si no van bé, cap a oftalmologia. La afectación de la córnea. Pues te va mejor el ratón. La afectación de la córnea es la siguiente parte que vamos a explicar. La córnea es una capa vascular, transparente, anterior a la esclerótica que tiene una función óptica y protectora, ¿vale? Y se nutre de lágrimas y del y de humor acoso. Entonces, la clínica típica. ¿Qué? Micro. Ah, bueno, pero me escucháis igual, ¿no? Sí, pero ¿Estás sano? ¿Estás sano? Ah, vale. <laughs> la clínica típica es eh, un dolor eh, ocular con, con sensación de cuerpo extraño y que tiene hiperemia ciliar, fotofobia, blefarospasmo y algo de lagrimeo. Y aquí tenemos un caso clínico que es un varón de 45 años que trabaja en la construcción, que nos habla del uso de una radial y acude por presentar... Ambos ojos rojos con una sensación de escozor y un dolor moderado. A la exploración física, tiene un ojo rojo con edema palpebral. La agudeza visual es normal. Le hacemos una atención con floresteína. ¿Y qué creéis que es esta imagen típica de. ¿Os suena esta imagen así como si fuera en racimos? ¿No? Bueno, es una, es una queratitis traumática. ¿Vale? Eh, las lesiones en eh, la córnea traumáticas pueden ser por, por algún mecanismo de acción, un cuerpo extraño, por un cáustico y la exploración típica pues es la diversión del párpado y exposición del fondo de saco. Se suele utilizar la punción de floresteína para ver si hay úlceras. ¿vale? Y tenemos eh, las erosiones corneales que en un principio se intenta retirar el cuerpo extraño con la torunda. Si es mecánico, muchas veces... Eh, en oftalmo en urgencias también vemos que le quitan el, la parte del óxido que, que queda y se dice que si es de origen extraño, eh, orgánico el cuerpo extraño pues hay que hacer un control en 24 horas y se recomienda no cluir este, este ojo. ¿vale? Las queratitis actínicas se suelen curar sin secuelas en unas 48 horas y la clínica empieza a las 6 y a las 10 horas y suele ser lo que llamamos la enfermedad del soldador o a veces pues por una exposición eh, solar prolongada como los esquiadores y luego están las quemaduras eh, que pueden ser químicas o térmicas se tiene que hacer un, una eliminación rápida con un lavado abundante, surofisiológico fisiológico y las alcalinas suelen ser las que más suelen penetrar y las que hay que ir corriendo y todo esto también tiene una clínica que es una clínica general de toda la lesión corneal y también el tratamiento es un poco generalizado eh, se puede poner una pomada para intentar disminuir el roce con el párpado y que le duela menos, un colirio antibiótico si pensamos que puede estar sobreinfectado infectado o un ciprocléjico para aliviar un poco el, do el, el dolor ¿vale? analgesia de uso sistémico y se dice de evitar el uso de aines tópicos por la idea de que puede hacer un efecto rebote ¿vale? y ante cualquier dura duda pues derivar Qué oportuno. Y el, el ojo, eh, luego está la queratitis eh, de etiología infecciosa, que es un poco como las conjuntivitis, ¿no? Que pueden ser de etiología bacteriana, sobre todo el S. el estreptococo, las pseudomonas, y que solemos dar un antibiótico en pomada, eh, además del ciclo las víricas que lo solemos ver por el virus del herpes simple o el virus zoster. Y solemos dar la pomada ciclovir cinco veces durante una semana más o menos. O las micóticas, ¿vale? Que también damos antibujón quibox. Pueden ser en pomada o pueden ser eh, sistémicos, ¿vale? Y este es el segundo caso clínico, eh, que es un es una caso clínico muy típico que podemos ver en la consulta. Que es una mujer de 55 años que lleva con meses de evolución, como el en los ojos, sensación de cuerpo extraño, de arenilla... Y cuando hacemos la tinción de fluoresteína, vemos este, este puntaje, ¿vale? Que es típico del ojo seco, ¿vale? Es una entidad muy frecuente, sobre todo en mujeres, que edad avanzada eh, y bueno, el uso de pantallas, del aire acondicionado o de la calefacción pues lo empeora, ¿vale? Eh, tiene el, el sobren como la enfermedad asociada y está el test de Shimmer que es el, el que solemos hacer, se pone dos papeles en los párpados y se mira a ver durante cinco minutos con los ojos cerrados cuánta lágrima ha producido. Si es menor de 5 milímetros o 5 milímetros, se suele decir que es patológico y mayor de 10 sería lo normal. ¿vale? Eh, el ojo seco se suele crear por una alteración de la lágrima, tanto la calidad como la cantidad. Y hay de de diferentes tipos, ¿no? porque la lágrima tiene diferentes capas. Entonces está el tipo evaporativo, que suele ser por una disfunción de las glándulas de meibonio y suelen ser por. Por alergias también, el uso de lentes de contacto, el tipo hiposecretor, que suele ser más por enfermedades autoinmunes, como son la diabetes, el lupus, la artritis reumatoide y también por la cirugía ocular. Y luego es una naturaleza que el paciente tiene que saber que es crónico y que el tratamiento es sobre todo medidas de higiene que os lo explicará el compañero y, y lágrimas artificiales. Sí. Bueno, yo voy a hablar del párpado. Primero nos vamos a situar en la parte anatómica, un recordatorio rápido. Está, está, eh, está compuesto por piel más externa, musculatura, el orbicular y el elevador, que serán importantes para una patología que comentaremos luego, como el lago tangos, creado, eh, producido por el, la parálisis del, del séptimo par. Y las glándulas, que hay de dos tipos, sebáceas y sudoríparas. La sudorípara se llama de MOL. Y las sebáceas son las de 6, que es más anterior, y la de Meibomio, que es la, que es la más posterior. Así el párpado, la función principal, como decía Alicia, es lo importante de la importancia de la lágrima en, en la superficie ocular, es el que distribuye, además de proteger, distribuye la lágrima y hace que esté en continuo, en continuo recambio. Eh, como primera... Como primera patología del párpago, vamos a ver la blefaritis. La blefaritis es una infección de las glándulas eh, en el borde palpebral, de las glándulas de, de, de meibomio. Eh, pueden haber dos, dos tipos, una blefaritis anterior y una blefaritis posterior. Las voy a poner porque son mmm, anatómicamente un poquito diferentes, aunque el, la patología y el, y el tratamiento sea similar. La blefaritis anterior produce una, una imagen más tipo costrosa, y también puede afectar un poquito la. La capa, capa conjuntival y corneal, si, 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 al, si, al ser, si produce un daño, un raspado en, en la superficie ocular. Y la posterior eh, tiene esta imagen, porque es una inflamación de las glándulas de meibomio en la parte, como veis en todas ellas, hay una, una parte como, como infecciosa. Y eh, bueno, de hecho. Eh, bueno, son este dos tipos: litísis anterior y bifalitis posterior. Eh, como diagnóstico diferencial se puede pegar, pensar en una pediculosis, pero es muy raro que una pediculosis la, la veamos. Es, mucho más, es, es un diagnóstico bastante claro. El tratamiento se basa básicamente en, un, en lavados muy frecuentes con champú con un champú neutro. Hay unas toallitas especiales que después os, os daré los nombres que ya están comercializadas, que sirven, son mucho más prácticas, pero con una, con una gasa y agua y jabón neutro, por no, por no ser, por ser más, más respetuoso con, con la piel, eh, es suficiente. Después hay el calor seco para intentar eh, expandir esa glándula y que pueda limpiar con mayor facilidad. Si ahí se queda, como ha dicho eh, Alicia, se pueden utilizar lágrimas artificiales, si la vemos un poquito más avanzada, aunque los oftamodos no le tienen mucha, mucha confianza a esto, se puede dar, porque penetra muy poco, se puede dar una pomada oftálmica de nitromicina o acitromicina. Esto del colirio -ciclosporina, sale en las guías, es un, un estimulador de la lágrima que para la vomitis puede producir que desatasque, pero se utiliza muy, muy, muy poco y en casos graves pues, se va al antibiótico oral. Aquí tenéis la que la como lo más usado. Si esa glándula de meibomio se obstruye y se infecta, pasamos al orzuelo. El orzuelo tiene una forma mucho más glandular, puede afectar más al párpado y, y como hemos comentado, que había dos tipos de glándulas, la anterior y la posterior, pues también podemos ver un, un orzuelo externo, que sería por la obstrucción de, de la glándula de 6 o, o un interno por la, por la glándula de meigomio. Eh... Habría que preguntar un poquito si, si, ha habido, si ha habido, si es el primer caso si, o, si, o si es recibida, porque a veces estas, estas bueno voy a relacionarlo el orzuelo también con el chalacio, que es el siguiente que vamos a presentar, que es cuando ya esa infección ha, ha, ha progresado, pero eh, ha, se ha curado, pero no, eh, ha hecho un, un, una respuesta inflamatoria, Curándose la infección, ya ha quedado ese granuloma después del de proceso y, y queda un poco crónico. Por eso lo quería relacionar esto con, con el, la anamnesis en el paciente que, que le recibía, porque uno de los puntos de alerta en, en, en un chalacio o en un orzuelo que parecerían poco, poco trascendentes podría ser un carcinoma de glándulas sebáceas en personas, especialmente de edad avanzada. El tratamiento incide mucho en el calar local y en el masaje, muy frecuente, sin ningún tipo de, de restricción. Masaje suave, eso sí, y, y el calor tratar de que sea seco, porque la humedad puede producir un poquito más de madura, maceración en la piel. Como en las otras patologías de como la blefaritis, después está el antibiótico tópico y el antibiótico sistémico. Y en casos en que aquello no evoluciona bien, a veces se hace un cortecito, se drena el, se drena el, el orzuelo como si fuera un grano de la piel y se cubre con un antibiótico, con una mochila dulámico, un cada 12 horas. El calacio eh, muchas veces se deja y las guías dicen que a las 3-4 semanas, si el paciente quiere, se puede hacer una incisión y hacer un legrado del calacio. En oftalmología dicen que seis meses, y al preguntarles le dice que la, la lista de espera no está, no está para otras cosas. Después tenemos el Electropion. El ectropio es la eversión del párpado, tiene diferentes causas, como veis aquí. La mayoría la, la que vamos a ver es la por envejecimiento, pero también puede ser por una parálisis del séptimo par, por una herida, eh, y por una dermatitis. Eh, y, y, la, y, y la antónima es. Eh, el entropión, que es la inversión del párpado hacia adentro. Las dos producen lo que van a producir. El entropión es una exposición mayor, como un lago oftalmos, que sería el síntoma, una exposición de la, de la superficie ocular eh, mayor de la, de la permitida por sus características, con lo que puede producir sequedad, puede ser incluso úlceras y, y patología corneal. El entropión, de por sí, puede, eh, al estar metidos los párpados hacia adentro, y rozar el, con, el, con el movimiento la córnea por las pestañas puede también hacer, un, hacer erosión y también la misma patología. Eh, para el tratamiento es muy similar, con las, eh, un poco por las dos: la poma antibiótica y lubricante para tratar esas posibles heridas que puedan hacer, tanto por exposición como por el roce mecánico. Y medidas temporales: esto se utiliza poquísimo, o sea, en las guías, pero los oftalmólogos dicen que lo hacen muy poco. Que es una parece como un poco más medicina rural para eh, fijar un poco el párpado con un esparadrapo o para para, para limitar un poco el, para cerrar el tropión o para o para tratar de vertir el, el entropión. pero la mayoría de estos casos son son quirúrgicos de derivación de derivación oftalmología y cirugía eh, un poco relacionado con estas patologías es el lagostalmos, que en realidad no es una patología así, más que nada es un síntoma, que es la, la exposición ocular. Las causas principalmente pueden ser, primera, por parálisis de Bell, en la que el músculo auricular está, está inervado por el séptimo par, eso hace que caiga el párpado inferior o el superior también, a veces por un tumor o por una cirugía, y también tener pendiente pues, la orbitopatía tiroidea en el, que, en el que ajustando un poco el, 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 el tiroides puede encontrar algo de mejoría. También otras cicatrices secundarias, a traumatismos, a quemaduras. Las pautas son sobre todo para tener lubricado ese ojo que está expuesto durante más, más tiempo del que, del que necesite que puede. Son pautas intensivas de colirios y pomadas sobre todo en la noche, que es eh, donde hay menos eh, actividad por parte del de paciente para, para revertir, se si hace una, noche, una oclusión húmeda. Eh, actualmente hay ya unos tipos de lágrimas que son muy pastosas, después os daré un nombre, eh, en el que el paciente se la pone y eso llega toda la noche. Y últimamente lo que están utilizando es un tipo de, de artilugio como este, es, es plástico, tiene... Es, este es un poco convexo como estáis viendo y no sé si lo estáis viendo no tiene unos agujeros dentro entonces eh, se tapa el ojo y con la pasta hace que se evapore mucho menos y quede y, que de, y que más protegido esto es lo que están utilizando ahora bastante los los oftalmólogos para esto y para cuando salen de cirugías por ejemplo de, de cataratas y... eh... En los casos severos, aquí esto lo he puesto un poco por curiosidad, en los casos severos se hace el tratamiento quirúrgico, en el párpado superior me llamó la atención, se coloca una pesa de oro que hace que baje un poquito el párpado, pero lo que más se utiliza, esto se utiliza muy poco ya, lo que más se utiliza es la tiratarsal, que es fijar un poco la, lo que es el párpado al, a, al extremo, como fijarlo para que quede un poquito más tenso y cierre más. Pero lo que más se utiliza es la brefaropastia, la cirugía reconstructiva palpebral. Y por último, cambiando un poco de tercio, ya no estamos en la, en la anatomía del, del párpado, sino en, la, en el conducto lacrimal, pero va un poco relacionado. Eh, vamos a hablar de la acrecistitis. Veis cómo el sistema anatómico es un poco diferente: está el canalículo superior y el saco lacrimal, que es el que se suele inflamar. A veces es por, un, por un, una litiasis. Eh, puede ser por un tumor, o por otra causa obstructiva, eh, se inflama y se, y se infecta. Estas serían las imágenes más características. A veces no se observa tan bien el punto de salida, pero generalmente si, si, pues, si, son, si llevan un tiempo sin, sin, sin haber sido tratadas, pueden incluso fistolizar y hacer, buscar un, un, un tramo de salida. El tratamiento es eh, antibiótico sistémico. Bueno, habría que... Bueno, comentar que, que estaría bien pensar en un diagnóstico diferencial o una celulitis hemoidal en este caso, que se, trata, se, se, diagnosticaría, se diagnosticaría con imagen, con un taque hemoidal, que tiene un, una, una sintomatología similar, con fiebre, con dolor, y, y, y se cubriría con antibiótico. El, 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 la de acrocistitis. Eh, utilizamos un, un antibiótico de amplio espectro, la muscicina clavulámico, cada ocho horas, incluso si lo vemos muy avanzado, puede ser viando venosa. Puras locales y calor seco, como en todas ellas, y valorar el antibiótico tópico o el drenaje si, si, si fuera eh, necesario. Aquí os dejo unos cuantos nombres de comerciales, que es lo que están utilizando más ahora en el servicio nuestro de, de oftalmología. ¿O si alguien quiere tirar de ellos? Vale. Y ahora vamos a hablar de los cuidados de enfermería en este tipo de patologías. Os voy a nombrar una serie de, de cuidados de las patologías que han nombrado mis compañeros. Vamos a empezar por las conjuntivitis infecciosas. Pueden ser bacterianas o víricas y lo más importante es prevenir el contagio y la transmisión mediante una correcta higiene de los ojos y también de las manos, que es muy importante una correcta higiene de manos disminuir las complicaciones y las recidivas y una correcta educación para la salud. En cuanto a las conjuntivitis no infecciosas, hay dos tipos, las inmunológicas y, o irritativas. Y lo más importante es detectar, identificar y tratar el, eh, de eliminar el alérgeno, eh, evitar frotar los párpados porque así aumentamos la irritación y el picor de los ojos y una correcta administración de colirios. En la dacriocistitis, es muy importante una buena higiene de los párpados para eliminar las secreciones y las regañas, sobre todo a primera hora de la mañana. Eh, en el caso de bebés, eh, los masajes en el saco de son muy beneficiosos y están indicados para dilatar y remover las, las secreciones. Y sobre todo se evitarán cremas y productos cosméticos eh, de los ojos mientras exista inflamación. En la blefaritis... Eh, una higiene diaria es muy importante para eliminar el resto de costras, como hemos visto en las fotos anteriores que se han visto un poco más grandes, esta es un poco más pequeña. Eh, lágrimas artificiales para evitar la sequedad, eh, administrar calor mediante compresas húmedas para eh, evitar también la inflamación y, y poder quitar esas costras incrustadas en el párpado. Y un masaje para favorecer la, el drenaje de las glándulas. En el orzuelo y instalación, la diferencia de estas dos patologías es... Que es muy frecuente en el orzuelo eh, ver un punto de salida, mientras que en la instalación, bueno, eh, la mayoría de veces solo es la inflamación, no existe punto de salida. En el orzuelo es muy conveniente no tocarlo ni intentar drenarlo, eh, y es muy positivo también el calor local para disminuir las molestias. Y en la instalación, la curación es mucho más lenta, pero no suele infectarse, y también evitar productos cosméticos o el uso de lentillas mientras la, la infección esté activa. En el caso del lago ophtalmo, eh, es importante también cubrir durante la noche eh, con un parche el ojo que está expuesto. El tratamiento con solo autólogo hay que seguirlo a rajatabla. También la lubricación máxima del ojo expuesto, ya que, que tiene mayor sequedad. Y en este caso, como afecta estéticamente esta patología, también como en, en, en enfermería es importante que aborde psicológicamente este tipo de... de de patología en relación con la imagen corporal. En la queratitis es importante los colirios o pomadas en el, del, fondo, del fondo del saco conjuntival, evitar también el, el uso de dentillas, una correcta educación para la salud y una oclusión ocular durante las primeras 48 horas. Y en el ojo seco, eh, lo mismo, al. Al estar menos lubricado hay que administrar lágrimas artificiales, las gafas de sol para proteger de la exposición a la luz, una higiene correcta eh, parpebral y humidificadores durante la noche. Bueno, estos son una serie de consejos para el cuidado del ojo seco, que es evitar eh, las medicaciones que puedan provocar sequedad, como por ejemplo los antihipertensivos, eh, los antihistamínicos o los antigripales. Beber mucho líquido, pero evitar también el alcohol y el café. Limpiar las pestañas regularmente eh, con compresas calientes. Bueno, consumir alimentos ricos en ácidos grasos esenciales. Descansar muy bien y parpadear a propósito más a menudo. Eh, no fumar o evitar el tabaco lo máximo posible. Usar gafas para protegerse y eh, estar la, el menor tiempo posible delante de, la, de las pantallas. Y por último, eh, mencionar la atención con fluoresceína, ya que por lo menos, eh, bueno, en varios caps eh, lo suele realizar en enfermería. Y además de que se utiliza para reconocer un cuerpo extraño eh, en la conjuntiva, también se puede visualizar otro tipo de patologías, como por ejemplo la infección por el virus del herpes simple, abrasiones por las, por las lentillas o úlceras corneales. Eh, bueno un, hay dos tipos de presentaciones uno son las gotas que simplemente es aplicar las gotas eh, retrayendo el párpado hacia abajo y se forma una voz entre el párpado y el ojo y se, se pone una gota de fluoresceína y en el otro caso es una tira que eh, se ponen dos o tres gotas de suelo fisiológico se coloca la, la tira en la superficie ocular y, y es importante no ponerlo directamente en la córnea por último, esta es la bibliografía que hemos utilizado y muchas gracias. Perdón, que pasa pasado una mica El, el micro.